Pues, ¿cómo están? ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, hola, sí. Perfecto, gracias. Les voy a pedir que vayamos encendiendo la cámara para poder iniciar. Ok. Bueno. Por respeto a ustedes, 704, voy a iniciar ya. ¿Ok? Nada más quiero preguntarles si hasta este momento tienen alguna duda, alguna pregunta o consulta o hay algo que no haya quedado muy claro. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ok. Okay. Si no hay dudas, continuemos donde nos habíamos quedado el día de ayer. Okay, solo chance y comparto pantalla. Necesito completa. Ahora, ok. ¿Están viendo pantalla completa? Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a ir apagando cámara entonces y continuar donde nos quedamos el día de hoy. Hemos hablado acerca del condicionamiento clásico y vamos a finalizar de hablar hoy del condicionamiento clásico y del operante. Hemos hablado de los reforzadores positivos, negativos, castigo, entre otras cosas. Pero ahora también quiero que hablemos de generalización y discriminación. En el caso de la generalización, es cuando ocurre que las situaciones o estímulos que se parecen lo suficientemente al estímulo original, los aprendices reaccionan ante una manera muy similar a la que aprendieron. Volviendo al ejemplo, si ustedes recuerdan el pequeño Albert, ¿recuerdan hacia qué desarrolló miedo específicamente? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿O no? Creo que a las ratas, Lee. A los animales con pelo. Ah, bueno, pero ahí es donde vamos a iniciar. Él tenía miedo inicialmente a las ratas, pero cuando vio que habían animales que se parecían a la rata, entonces empezó a tener miedo y por ende ahí nace el concepto de generalización. Y la discriminación es lo opuesto. Es cuando nosotros somos capaces de percibir diferencias entre estos estímulos. Ahora bien, en el caso del condicionamiento operante, la generalización va a ocurrir también cuando hemos aprendido ciertas respuestas y estas pueden generalizarse de un estímulo a otros similares. La discriminación es cuando generalizamos esta respuesta, cuando el mismo estímulo da lugar a respuestas diferentes pero similares. La discriminación se enseña reforzando una respuesta solo en presencia de ciertos estímulos. Ahora bien, ¿cómo
podemos aprender en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante basados en un aprendizaje original o en un aprendizaje que nosotros ya hemos adquirido. En el caso del condicionamiento clásico, es conocido como el condicionamiento de tipo de orden superior, ya que utiliza un valor o utiliza un dato o información acerca de un estímulo previamente condicionado para el entrenamiento posterior. En el caso del condicionamiento operante, hay dos tipos de reforzadores, el reforzador primario y el reforzador secundario. El primero es que la actividad como tal es gratificante. Si usted come, usted no necesita un motivo en específico como para poder entonces sentir satisfacción, porque el hecho de comer es implícitamente motivante, ¿cierto? ¿O no? Sí, lo es. Perfecto, ok. Solo regálenme un segundo porque me va a fallar un poquito el internet. ¿Escuchan? Sí, Sí. listo. Perfecto. Es que no me había percatado que estaba de mis datos del teléfono compartiendo la pantalla. Ok. Pues decía, que en el caso del condicionamiento operante hay dos tipos de reforzadores. Que es el reforzador primario, y este resulta gratificante por la actividad como tal. Pero en otros casos hay algunos reforzadores secundarios, el cual se aprende a través de la asociación con reforzadores primarios. Pregunta: ¿por qué el dinero? ¿Sí? ¿Por qué el dinero es tan valioso para el ser humano? Pregunta, ¿por qué es importante el dinero para nosotros? A ver. Vamos a ver quién está por ahí. A ver, Kenia, ¿por qué es tan importante el dinero para el ser humano? ¿Por qué andamos constantemente buscándolo? Porque con el dinero se compra todo lo básico, todo lo necesario para vivir. Lo necesario En términos. exactamente, y esto asociado con reforzadores primarios, ¿cierto? Sí. O sea que el dinero es, no es, a usted no le gusta el billete como tal. A usted lo que le gusta es lo que el billete, el dinero, puede comprar. ¿Tiene lógica? Silic. Perfecto. Ok. Ahora, también existe un programa para poder mejorar un poco la condición que se llaman los programas de contingencias. Y los programas de contingencia, básicamente son como literalmente esto, como unas barreras que evitan que la situación se descontrole por completo. Ya voy a explicar un poquito más a detalle. Obviamente, la situación es, en el caso del condicionamiento clásico, hay algo bien interesante que se llama, en inglés es if. If significa como si llegara a pasar algo, ¿sí? Y en el caso de
perdón, y en el caso del español es si entonces. Esto quiere decir, y si entonces ocurre esto, hago esto. Por ejemplo, todos tenemos planes de contingencias. Si usted va al baño y no hay agua aquí en la universidad, ¿qué hace? En mi casa, si yo digo, en mi casa, si digamos hago del uno, no tendría problema, va, porque es normal, no siento que no huele tanto. Pero si hago del dos, por cortesía de que no hay agua y nadie se encuentre con eso, taparía el baño. Tiene que encontrar una solución. Pero vaya, pensemos. Si no hay agua, o sea, si no hay agua ninguna, va, eso es lo que haría. Pero si hay agua, obviamente trataría de echarle. Pero pensemos un escenario menos trágico. Sino que usted va al baño a lavarse las manos y no hay agua. Ah, bueno, no lo especificó. Y usted va al baño y no hay agua porque no se puede lavar las manos. ¿Qué hace? Si voy al baño y no hay agua para lavarme las manos, pues no me las lavo. O alguien más diría, bueno, como ahorrando alcohol. Ah, bueno, eso en ese caso sí. Entonces, ese plan de contingencias es eso. Es cómo nosotros podemos utilizar esa información para nuestro favor. El caso del condicionamiento clásico es el sí entonces entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado. Por ejemplo, si ustedes vienen y utilizan, ¿sí? Utilizan esto para, por ejemplo, ¿cómo les puedo poner ese ejemplo? ¿Alguien está llevando alguna dieta ahorita? La verdad. Bueno, en mi caso yo estoy llevando una dieta para subir de peso, sí. Ok, funciona igual. Imagínense que usted viene y dice, ok, tengo que cumplir con tanto de comida, pero no sé si voy a ser capaz de comerlo todo, ya sea porque, usted no es demasiada comida o porque va a estar fuera de casa. ¿Qué hace? O sea, si no voy a comer la suficiente comida, la dejo guardada. Ok. ¿Y si va a estar fuera de casa y necesita comer más? Trato de llevarla en un topper. Exacto. O sea, me preparo. Tomo las medidas para poder hacerlo. ¿Cierto? Correcto. Ese es un plan de contingencias, pensando en el sí entonces entre estos estímulos. Y en el condicionamiento operante es la relación entre respuestas y reforzadores o estímulos aversivos. Eso quiere decir que es la relación entre lo que yo pienso y lo que yo siento acerca de la forma o de estos estímulos. O sea, por ejemplo, yo como y al comer, ¿cómo me siento después de comer? Eso quiere decir, ¿cómo me siento literalmente? ¿Cómo lo hago? Si estoy a dieta y de repente como algo que no debería de hacerlo, usted viene y se siente mal. Literalmente o físicamente me siento mal. Y ese es el plan de contingencias. En el condicionamiento operante, las contingencias suelen conocerse con algo conocido como programas de reforzamiento. Estos programas de reforzamiento no los vamos a ver a tanto detalle, porque realmente los programas de reforzamiento son más utilizados en cambios de hábitos y ese tipo de cosas. Realmente no es la idea de este módulo. ¿Ok?
Dudas con aprendizaje cognoscitivo, perdón, aprendizaje operante y el condicionamiento clásico. Muy bien. Si no hay dudas, entonces avancemos con el último tema del aprendizaje, que es el aprendizaje cognoscitivo. Este aprendizaje es muy distinto al que nosotros acabamos de observar, que está ligado a estímulos y respuestas. En el caso del aprendizaje cognitivo, depende solamente de procesos que no son observables, sino que son exactamente de tipo mental. Como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita. Usted estructuralmente, su cuerpo, su cerebro está cambiando, aunque no lo veamos como tal. Sin embargo, lo que nosotros estamos experimentando es un cambio a nivel corporal, a nivel cerebral, y esto entonces hace la particularidad de cambiar, de generar nuevos surcos, de crear nuevas conexiones cerebrales. Ese es el aprendizaje cognitivo. Ahora bien, todo empieza desde dos puntos importantes. Todo empieza desde que un aprendizaje, ¿sí?, es un aprendizaje latente. Cuando yo me refiero a algo latente, es algo que está ahí en la superficie y que puede salir en cualquier momento. Como por ejemplo, creo que todos hemos escuchado acerca de erupciones volcánicas, por ejemplo, que la lava no ha salido, pero está ahí, está latente. En el caso, eso es cuando ustedes están pensándolo de este tipo. Ese aprendizaje va a cambiar en la medida que nosotros somos capaces de adaptarlo a nuestro mapa cognitivo. Cuando yo hablo de un mapa cognitivo, es cómo usted organiza su información. Por ejemplo, ¿se han fijado que hay algunas personas que aprenden con sonidos, como lo que estamos haciendo ahorita? Otros aprenden más de manera visual. Otros aprenden más de manera manual. Y eso es dependiente del mapa cognitivo que nosotros tenemos, cómo somos capaces de organizar dicha información hacia la nueva información. Ahora, una vez que tenemos el aprendizaje, tenemos nuestro mapa cognitivo, ahora tenemos que pensar en el insight. El insight hace referencia a cómo nosotros somos capaces de poder entender ciertos, ¿cómo puedo decir? Cuando nosotros somos capaces de poder entender, y como cuando yo le, la forma más fácil de explicárselo esto, es como cuando a usted le cae el 20. ¿Sí? Como cuando usted viene y le están explicando algo y usted hace, ah, así es. Exactamente. ¿Se entendió insight? Se conoce como introspección. Finalmente, una vez que nosotros logramos el insight como una manera longitudinal, vamos a necesitar la disposición para aprender. Si usted no quiere aprender, usted no va a aprender. ¿Dudas? ¿Dudas a ese punto? Ok. Pasemos ahora entonces
al siguiente punto, que es el aprendizaje social. El aprendizaje social hace referencia a cómo nosotros somos capaces de aprender a partir de ejemplos. ¿Cuál es esa persona que usted diría que ha aprendido de él o de ella solamente viendo su ejemplo? ¿Por qué? Yo diría que yo aprendí de mi mamá solo viendo el ejemplo al cocinar. Muy bien. O sea, que vio que su mamá cocina. Y esto hace, obviamente, que pues esta situación cambie y usted tenga una opinión específica acerca de lo que usted, la opinión que tiene sobre. Sobre cocinar. Jessica. Fíjese que yo realmente sé bastantes cosas, ¿verdad? Así como manualidades, pero no son cosas que yo he tenido como alguien que me enseñe, sino que yo básicamente lo miro, lo hago y ya, solo con observar, yo lo puedo hacer. Entonces, sí, siempre he tenido la duda así cómo se llama, porque tengo como la capacidad de que miro algo, lo hago y me sale. O sea, ya puede ser en manualidades, en cosas así, más que todo en las manualidades que me he puesto a practicar y sí me funciona muy bien, o en computación, cosas así, y realmente me sale. Entonces siempre tuve como la duda de cómo se llamaría. Exactamente, gracias. Incluso el aprendizaje social se entiende como esa capacidad de aprender al observar al modelo. El modelo nos referimos es a la persona que literalmente modela la conducta. ¿Okay? En un caso del aprendizaje social también es percibido de manera como que nosotros podemos recibir instrucciones de la persona y aún así comprender. Además de esto, el aprendizaje social ocurre en tres etapas importantes. El aprendizaje social también puede ser conocido como aprendizaje por observación o aprendizaje vicario. En el caso, y todo inicia por lo que nosotros observamos. Le prestamos atención a lo que está haciendo el modelo y una vez que nosotros vemos lo que hace el modelo, recordamos lo que hizo y finalmente tratamos de convertir la acción en acción lo que nosotros aprendimos acerca del modelo. Por ejemplo, usted viene y quiere aprender a andar bicicleta. A usted recibe la instrucción, nunca lo ha hecho, pero una vez que empieza a hacerlo, simplemente se vuelve natural. ¿Alguien podría identificar otro ejemplo de algo parecido, algo que nosotros aprendemos a partir de lo que observamos o de las observaciones o a partir de lo que nosotros, las instrucciones que recibimos? Ahorita le doy palabra a Isaac y posteriormente Jessica. En mi caso, yo estuve en una, o sea, no es observando en el caso en el que yo estuve. Estuve en una banda musical y más que todo no es observando directamente, sino que escuchando, por así decirlo. O sea, en la batería yo escuchaba y trataba de imitar el mismo sonido y así era. No era tanto observando lo que hacía, sino que en imitar el sonido. Así se le llama, sería de la misma manera, así como se llama esto, o tendría otro nombre. No, exactamente. Siempre lo mismo. No solamente visual, puede ser auditivo o puede ser también manual. Por ejemplo, a ver, gracias, Jessica. No sé si quería hacer un comentario adicional. Lit, con lo que acaba de decir del aprendizaje de cuando uno
va a aprender a manejar en bicicleta, ¿verdad? En mi caso, yo tengo motocicleta, entonces una moto, pero yo nunca he andado en una bicicleta e inclusive sí aprendí a andar en una moto. Muy bien. Por ejemplo, Solamente. ¿perdón? Solamente, solamente. Perfecto. Por ejemplo, si usted quiere aprender por ejemplo, a tocar un instrumento, casi siempre empieza por observar a alguien que está haciendo algo. Y a partir de esto, la persona entonces hace distintas actividades. Si yo veo que la persona coloca el instrumento de X o Y manera, hace distintos sonidos, por ejemplo, eso es tanto visual, auditivo y manual. En el caso del aprendizaje vicario, es algo muy frecuente. Es algo muy frecuente que nosotros estamos experimentando día a día. Día con día. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Y con esto voy finalizando la clase, bueno, voy finalizando la presentación, que es el aprendizaje cognitivo en animales. Porque ustedes dirán como, bueno, he hablado mucho de animales, he hablado mucho de perros, he hablado de gatos, he hablado un montón de cosas. Pero la idea también es que ustedes entiendan que los animales también aprenden a partir de distintas ideas. Como por ejemplo, en el caso de muchos animales que han sido sometidos al condicionamiento clásico, se les puede enseñar patrones totales de conducta operante y son también capaces de poder aprender o de tener ciertos aprendizajes. Como por ejemplo, el perro tiene la capacidad de poder hacer la generalización. Yo oigo que mi amo va para afuera. Voy yo con él, porque creo que voy para afuera. Es un patrón. Yo escucho unas llaves, voy para afuera, voy con él. Entonces, toda esta situación, lo que nosotros queremos es que se trate de ubicar en este centro. ¿Okay? Y con eso finalizamos la presentación de aprendizaje. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ok. Gracias por avisar. ¿Alguien más? Voy a ir pidiendo que vayan encendiendo su cámara. Ok. Si no hay dudas, entonces, seguimos. Perdón, eso es algo que quiero hablar. Fíjense que voy a tener una ligera dificultad para el día de mañana. Entonces, sí me gustaría, voy a hacer lo siguiente. Sí me gustaría que ustedes puedan avanzar viendo, voy a poner 5 videos en el campus, en la unidad 2, que va a estar listado como inteligencia 1, inteligencia 2, inteligencia 3, 4 y 5. Entonces, esos son videos que lo que me van a permitir es adelantar el contenido, a pesar de que yo no se los pueda dar de manera virtual, sincrónica, pero para que ustedes puedan ir adelantando esto y lo hagan también en sus horarios libres. Porque, como les había comentado, la semana pasada yo voy a estar fuera del país, entonces se me va a dificultar poder dar la clase, entonces para que puedan ir avanzando en este sentido. El día martes. Sí, ya podríamos vernos. Yo viajo hasta el día miércoles. El día lunes es un compromiso, pero el día martes podríamos vernos de manera virtual. Entonces, yo lo vería hasta el día martes. Voy a subir esta información al campus para que ustedes la vayan
observando y puedan ir avanzando. Recuerden que también la tarea del test de inteligencia, esto sí me gustaría poder explicarles un poco cómo se contesta. ¿Ok? Entonces, un segundo. Estoy aquí en el campus, ¿sí? Entonces, se ubica en la tarea donde dice test de inteligencia. ¿Ok? Entro y ahí van a encontrar también, ¿sí?, un documento en Excel. ¿Ok? Descarguen ese documento en Excel y les va a llevar. O abren y les va a llevar a esta página. ¿Ok? Le dan ahí, editar y colocan sus datos. Nombre, edad, sexo y la fecha en la que lo hacen. Y luego en la pestaña, en la parte baja. Lick, no se cambió la imagen. Okay. ¿Ahora sí lo están viendo? Ahora sí. Gracias. Entonces, en el caso, pues en donde dice intro, ustedes llenan los datos, nombre, edad, sexo, fecha que lo llevan. Y luego se va a la segunda pestaña, donde dice test. Entonces, va a ubicarle en este punto. En el caso del test, quiero que ustedes observen que este es un test que se llama el test de matriz progresiva de Raven. Este test, la idea es que busca es que ustedes dentro de esta cinta de opciones que ven en la parte baja puedan seleccionar aquel ítem que completa la matriz. Como por ejemplo, si ustedes observan, la respuesta correcta del A1 es el 4, porque hace correcto, porque es el mismo patrón. Si ustedes ven el 1, el 3 y el 5, pues son patrones distintos, no tienen nada que ver con este que estamos viendo. El 2 está en blanco y el 6 está incompleto. Es el mismo patrón, pero le hace falta un trozo. Entonces, por eso ahí, donde dice A1 en el cuadrito amarillo, yo voy a colocar 4, porque ese es el que hace correcto. En el siguiente, para el A2, yo voy a buscar, vean que dentro de esa matriz, yo necesito dentro de estas 6 opciones elegir el que lo hace correcto. ¿Cuál es el correcto? El 5. Sí. ¿Ok? Último, basado en lo que vimos, ¿cuál de las opciones entonces haría correcto el A3? Uno. El El 3 está 1. incompleto. El 1, exacto, porque el 3 está incompleto, el 2, el 4, 5 y 6 están vacíos. Entonces, la tarea consiste en eso. Ustedes lo van a ir revisando, cada uno de ellos, y lo van a llenar. Llega hasta el ítem E12. O sea que son 60 ítems. Una vez que pasa esto, obviamente lo guardan y lo vuelven a subir al campus. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día martes. ¿Ok? Gracias. Feliz fin de Está bien, semana. Nick. Pasó la lista, licenciado. Ahorita, ahorita, ahorita. Gracias por recordar. Como no paso lista de asistencia en las otras dos clases que doy, se me olvida siempre mandarlo aquí. Hoy sí, listo. Gracias y que pasen bonita noche.